Bueno, la transferencia es un término teórico que refiere al vínculo que se establece entre el paciente y el analista, ¿sí? ¿Por qué transferencia? Primero porque hay transferencia de sentido. Quiero decir, el paciente le transfiere al analista el enojo con su padre, con su madre, con su mujer, con su hijo, la devoción, lo pone en distintos lugares que no tienen que ver con el analista. ¿Sí? A veces viene y dice, yo estoy enojado con usted. Y vos decís, conmigo. O sea, lo vi 40 minutos hace una semana, no le he hecho. Está enojado conmigo. ¿Por qué está enojado? Y nos está transfiriendo a nosotros otros enojos. Del mismo modo que cuando te dicen, es un capo usted, es un capo. Yo no hice nada, no dije ninguna genialidad. Bueno, ¿qué está, no? Transfiriendo. Entonces, el analista. ¿Solo con el analista o entre parejas puede haber transferencia? Bueno, ahí vamos. Ok. Ahí vamos. Déjame redondear una cosita y vamos. Y segundo lugar, porque hay una transferencia de tiempo, y esta es la que a mí más me interesa. Digo como analista. El paciente transfiere temporalmente. Quiero decir que algo que le pasó hace mucho lo vive de nuevo. No es que lo recuerda, lo revive. Sí, yo tenía una paciente que habló una vez de una situación cuando tenía 14 años, que había tenido que hacer un aborto, abandonada por su padre, su madre depresiva en la cama, nunca le dio bola. El noviecito que tenía en ese momento dijo, yo no tengo nada que ver, esto no es mío, yo qué sé qué andás haciendo vos. Entonces, maltratada por su novio, abandonado por su padre, tuvo que hacer esto. Y cuando me lo contó, ella me decía, yo no sé por qué esto, si yo lo hablé con mis amigos, lo hablé muchas veces esto. Si no es que en análisis hablás lo que nunca pudiste hablar a veces, pero lo hablás en otro lugar, ¿por qué? Porque no lo contás, lo volvés a vivir. En ese momento el paciente se desgarra como si lo estuviera pasando. Es decir, actualiza en el tiempo, transfiere el pasado al presente. Por eso el nombre de transferencia. Y también hace alusión a lo que se llama transferencia de saber. Vos crees que el otro tiene un saber. Por ejemplo, yo tengo una enorme transferencia deportiva con Gastón. O sea, yo si me gastó, me dice, mira, Gaby, yo te voy a explicar por qué nunca podés poner el saque. Mira, vos tenés que pararte más así, agarrarla más arriba. O sea, te entregás 100% a lo entrego, que te diga. ¿Por qué? Porque tengo una transferencia muy fuerte. Bueno, yo sé que este hombre sabe de esto. Entonces, hay transferencia con un maestro, hay transferencia cuando uno va al médico y dice, mira, anda a este tipo, voy a este tipo porque es un capo. Hay transferencia con el mecánico. Yo siempre se lo llevo al mismo mecánico el auto. No sabe cómo lo conoce. Dejá que ven, él lo va a arreglar. Siempre que hay, se supone saber. ¿Cuál es la diferencia entre transferencia y confianza? La transferencia es más fuerte. ¿Sí? Si querés, podés llamarlo una confianza, pero la transferencia ya. Confianza ciega vendría a ser. Exactamente. Lo que me dice es así. Exactamente. Eso. Yo sé que sabe. ¿Sí? Eso. La diferencia es que, mientras en muchos lugares hay transferencia, el analista aprovecha esa transferencia para trabajar de un modo particular. Ah. ¿Entendés? Mientras que el médico. Como que opera sin anestesia, algo así. Y elige, a veces te anestesiará, a veces no, a veces dirán, hoy no lo opero, otra vez vas tranquilo, claro, sin ningún dolor. Y vos decís, ¿por qué me saca esta muela si no él me duele? Porque pero yo no sé él por ve, qué. Él ve, el analista está viendo algo que vos no ves cuando estás hablando. Está escuchando algo que vos no escuchás. Okay. Claro, la diferencia es que el analista lo usa para curarte, mientras que el mecánico lo usa para cobrarte más. Muchas veces la transferencia. El mecánico o el médico abusan de la transferencia esa. Te dicen, bueno, cosas que no entendés. Analista también abusa. Pero el analista también no te puede cobrar más. La usa, no es lo mismo. No, Rolón. Hay analistas que estiran las sesiones hasta el infinito, no en tiempo, sino en espacio, ¿no? Y vos sabés que hay cosas que ocurren. Pero así como chanta, no. Bueno, no, pero así como hay mecánico chanta, como dijo Harry, hay analista chanta, lo que pasa es que ustedes son corporativos. No, yo estoy de acuerdo con vos, Gaby. Yo estoy de acuerdo que hay análisis que deberían interrumpirse mucho antes. Lo que pasa es que vos tenés que evaluar. Si estás ante alguien que por ahí, por su miedo personal, profesional, dice, yo no me quiero quedar sin paciente porque yo vivo de esto. Y entonces, inconscientemente está reteniendo un paciente por su propio miedo, lo cual hablaría mal del análisis del analista. ¿Sí? Si estás ante alguien que tercamente dice, no, se está resistiendo, pero vamos por más, yo le voy a apostar a este tratamiento. O si estás con alguien que ciertamente está seguro de decir, no, esto se va a destrabar. ¿Sí? Entonces son distintas opciones. Claro. Yo creo que no se puede estirar eternamente un tratamiento cuando no hay una demanda del paciente. Sí, un poco a veces tenés que pelear por la resistencia, porque si cada vez que el paciente vos lo llevas a un terreno complicado y el tipo se quiere escapar, vos no peleas contra eso, entonces tendrías análisis muy superficiales.